Los intentos por recabar más información sobre el caso Puente Tarata número 3 siguen en marcha. Esta madrugada, agentes de la DIVIAC y el Ministerio Público allanaron 4 viviendas, de las cuales 3 están vinculadas al empresario Samir Villaverde y la última a la esposa del prófugo exministro Juan Silva. Las diligencias al mando de la fiscal Luz Taquire se ejecutaron por mandato judicial. Además, se incautaron materiales tecnológicos que formarán parte de las investigaciones. Para el abogado del investigado Samir Villaverde, la intervención de la fiscalía tendría otras intenciones. No, se trata de amedrentar al señor Villaverde, por lo que ha colaborado con la justicia. Estamos a puertas de que el doctor Chullo señale fecha para una audiencia muy importante de valoración de lo que el Ministerio Público le ha pedido en el caso de la doctora Cesenarro. Entonces yo creo que esto busca distraer y evitar que el juez fije la audiencia en el más breve plazo. Estamos esperando que esa audiencia sea fijada lo antes posible. El doctor Julio Rodríguez también detalló que 2 de los domicilios intervenidos están deshabitados. Uno es el de la madre, que está deshabitado y no está ocupado hace tiempo. El otro es el de la avenida Javier Prado en San Isidro, cuadra 15, que es un inmueble que tenía un contrato de alquiler que ha vencido la semana pasada, y ese inmueble, si es que no ha sido entregado a su propietario, lo iba a hacer en estos días, y ya se había efectuado prácticamente toda la mudanza. Entonces, otra vez, una videovigilancia hubiese arrojado en ese inmueble, ya movieron todo, no hay nada, ¿para qué lo voy a llenar? Asimismo, rechazó que el Ministerio Público haya incautado bienes del inmueble ubicado en el distrito de La Molina, que corresponde a una empresa que no está involucrada en la investigación. Y allanan el inmueble ubicado en La Molina, en la cuadra 61 de la Javier Prado, en donde funcionan básicamente todo lo que significa el aspecto administrativo puramente. Y como le vuelvo a repetir, donde se está incautando bienes muebles que corresponden a la empresa que no está siendo investigada. Mientras que en Puente Piedra también se estaba llenando de manera simultánea la vivienda de la esposa del exministro de Transportes, Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia por estar investigado por el delito de organización criminal y colusión en agravio del Estado.